everybody's singing these songs that talks about beheaded bodies, killings with the AK-47. And when I start to listen like these narco corridos of the El Movimiento Alterado, I was like, what? We have no idea how deep this is in our minds and culture. For me, it's like a symptom of how defeated we are as a society. The kids want to look like narcos. What I think is because they represent an idea of success and power and impunity and limitless power. I mean, if you can kill a person, that is limitless power. Hemos estado contando estadísticamente, por ejemplo, el sistema de procuración e impartición de justicia, y hemos encontrado que de 100 crímenes, por ejemplo, homicidios, solamente 3 avanzan un poco en la investigación como para llegar a los tribunales. De esos 3, una cantidad aún menor se constata que la persona probable, responsable, es el culpable y se castiga. Estamos hablando de un 97% o más de casos sin resolver de todos los 10.000 homicidios o más que se han registrado en los últimos 4 años. Nada de eso ha tenido castigo.